Buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado tanto a conocer como a descubrir profesionales de la salud y temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Mercedes Gutiérrez. Ella es psicóloga con doble máster en psicología de la vejez y residencia y atención a tercera edad. Tiene una extensa experiencia docente en el área sociosanitaria y también mucha experiencia acompañando a profesionales de la salud para conectar cuerpo, mente, corazón a través de mindfulness, psicoterapia, counseling y otras herramientas. Por todo esto, la hemos invitado a venir a charlar un rato con nosotros de un tema que nos causa bastante atracción, que es las alteraciones del sueño. Creemos que están sobreexpresadas a día de hoy y que es muy buen tema para conversar. Así que antes que nada, bienvenida Mercedes. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por el hecho de que sabemos que es difícil muchas veces concretar, ¿no? Que hay muchos planes en la agenda y bueno, que hayas sacado un ratito para nosotros es de agradecer, ¿vale? Para empezar, a mí me causa curiosidad, no solamente que el entrevistado se autodefina, ¿no? Un poco, para que nos cuentes quién eres, pero haciendo un poco foco tanto en los aspectos profesionales como en los aspectos personales. Bien, pues mira, Alejandro, yo pienso que cualquier aspecto de ti misma o de ti mismo es coherente con lo que eres, ¿no? Entonces, en realidad, somos las mismas personas que nos desenvolvemos en roles diferentes. Madre, hija, hermana, profesional, amiga o incluso como compañera de viaje. Pero si realmente voy al fondo de mí misma, encuentro un anhelo de crecimiento y mucha curiosidad. Ese granito de arena que puede ayudar a otros a tener una vida más plena. Y en el ámbito personal, Mercedes, perdón, en el profesional, ¿cómo te defines como psicóloga en este caso? Bueno, pues soy un psicóloga que tiene un enfoque integrativo, con mucha intuición, una gran capacidad de empatía y compasión con la gente. Una intuición que me lleva a ver exactamente qué es lo que hay detrás de esas palabras, es decir, el significado del lenguaje. Y eso me facilita mucho la tarea. La utilización del lenguaje no verbal, sobre todo. Sí, muchas veces decimos que no es tanto lo que se dice, sino lo que se expresa, ¿no? Lo que se expresa y qué hay detrás de lo que se expresa, ¿no? Ahí interviene el lenguaje no verbal y la intuición del propio profesional que se adquiere, pues yo creo que por la experiencia, pero también un poquito que has nacido con ello, ¿no? Con ese sexto sentido de la intuición. Sí, es como estas características interindividuales que dices, que cuando conoces a una persona que tiene algo en concreto, dices, oh, qué curioso, ¿no? Qué curioso que sepas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto, ¿no? Identificar a si la persona viene con buenas intenciones, malas intenciones, solamente con la primera vista que le tengas, ¿no? Es como, son cosas que pasan que no tiene todo el mundo, pero que si encima, sí. Pues no, en tu caso, pues existe. Claro. Que sabes exactamente qué hay detrás de ese problema que te está contando. Que no es, igual no es tal problema como te lo cuenta, sino que son otras muchas cosas y tú tienes que ir desvelándolo a la par que la otra persona puede ir asumiendo, ¿eh? Eso es muy importante. Nunca adelantarte a tu paciente, a tu cliente. Siempre ir a su lado. No por detrás, ir a su lado, acompañando. Totalmente de acuerdo. Y en relación a esto que nos comentabas, a mí me surge curiosidad por saber o por conocer qué pasó, si ha pasado algo en tu vida, cuando eras pequeña, cuando estabas estudiando tus estudios primarios, cuando eras adolescente, para que te decantases por el estudio de la psicología. Pues sí, mira, es cierto que mira, en la vida de todas las personas tenemos... nos han ocurrido ciertas cosas, hemos vivido ciertas situaciones que nos han impactado, ¿no? Y a partir de allí, pues se ha
te has decantado hacia un interés principal, aunque luego tus intereses sean muchos, ¿no? Pero uno principal. Entonces, te comentaré una cosa, ¿no? Que yo, la verdad es que pocas veces lo cuento, ¿no? Que es algo como muy íntimo, ¿no? Cuando tenía yo 7 u 8 años, descubrí la historia de mi bisabuela Carmen. Supongo que es la edad que empiezas a preguntarte de, bueno, ¿cómo es tu familia? ¿De dónde vengo? Y tal. Y entonces, preguntando, pues me enteré que mis bisabuelos emigraron desde La Rioja hasta Aragón en busca de una vida mejor, ¿no? Hay una carta manuscrita sobre todo este evento que es realmente escalofriante, ¿no? Cómo viajaron en una carreta el matrimonio mis bisabuelos con el porrón de hijos que tenían, ¿no? Entonces, mi bisabuela era una mujer muy fuerte, muy determinada y una gran emprendedora. Sacó a toda su familia adelante y además fue el germen de una fundación que hoy todavía está funcionando a pleno rendimiento, que sus hijas la desarrollaron y bueno, pues ahora la siguiente generación pues la estamos también desarrollando y diversificando, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que la bisabuela Carmen parece ser de forma repentina, aunque yo creo que no tanto, según lo que he podido investigar, empezó a padecer episodios depresivos muy intensos, hasta el punto que decidió autoconfinarse en su habitación hasta su muerte. Entonces, el conocer esto me impactó tanto que influyó en mi decisión de dedicarme a trabajar, a ayudar a la salud mental de las personas, ¿no? A familiarizarme con el sufrimiento. En fin, yo recuerdo que tenía en mi cabeza un montón de preguntas que nadie me sabía responder. Y encontré en la psicología una forma de encontrar esas preguntas, ¿no? Y eso fue lo que me enganchó y me determinó decisivamente desde muy pequeña. Podía tener 10 años, yo quiero estudiar psicología. Además, yo soy una persona como muy, como con mucho tesón, ¿no? Yo decido una cosa y creo que eso es el camino, y si no me demuestran lo contrario, sigo pensando que ese es el camino y no me equivoqué, ¿eh? Porque realmente he conseguido muchas respuestas, muchas herramientas para poder entender el comportamiento humano, cómo nos afecta a las personas de un modo diferente, unas cosas u otras, ¿no? Eso es algo que me parece apasionante. No es lo típico, ¿eh? O sea, de pequeño a lo mejor todo el mundo dice, yo quiero ser futbolista, veterinario, Sí. médico, pero psicólogo no es lo No. habitual. Además, la psicología, pues apenas había empezado a ser una rama libre, porque antes era filosofía y letras y cosas así, ¿no? El caso es que yo tenía una prima que se llama Maruja, y todas las navidades teníamos unas reuniones familiares fantásticas con muchísima gente, ¿no? Entonces yo empecé a hablar con ella y yo vi que ella tenía ciertas respuestas que a mí me convencían. Y resultó que ella había empezado psicología y dije, cielos, pues psicología, ¿no? Entonces lo vi clarísimo ahí. Sí, o sea. El punto donde yo vi, aquí puedo desarrollar eso que yo tanto deseo, ¿no? Ayudar en la salud mental de las personas y poder entenderlo. Suelen decir que, a ver, no sé qué hasta qué punto de veracidad tiene esto que te voy a contar, pero suelen decir que mientras más antes tengas focalizado tu objetivo de vida, o en este caso tu profesión o lo que te quieres dedicar Sí. a nivel académico, más probabilidades tienes de conseguirlo. Sí, seguro que sí. Sobre todo en una persona que es tesonuda. Sobre todo. Y con las ideas claras. Sí, tienes razón. Y no es normal. Yo, por ejemplo, ahora tengo un niño de 4 años, del que me estoy ocupando de su educación, y él quiere ser policía. Quiere ser policía, quiere ser bombero, pero bueno, todavía tiene 4 años. Ya iremos viendo por dónde se decanta.
Mira, si te digo la verdad, en mi caso personal, hasta los 20, 21 años, yo no sabía. Tengo 25. O sea, para que veas cómo cambia la vida. Sí, cambia muchísimo en muy poco tiempo. claro. Afrontando un poco más la temática de hoy, Mercedes, me gustaría preguntarte por qué has elegido esta temática de trastornos del sueño. Pues sí, pues mira, fundamentalmente porque al dormir no se le da la importancia que verdaderamente tiene. Y no se la da, pues porque no se ha difundido, o se ha difundido muy poco, porque es importante. Hace pocos días, en este año ha sido, desde luego he encontrado unos datos que ha publicado el servicio, la Sociedad Española de Neurología, que nos dice que el 48% de la población española sufre trastornos del sueño, bien de conciliación o bien de fragmentación, ¿no? Y el dato curioso es que tan solo, o menos, dice que menos de un tercio de esas personas piden ayuda profesional, ¿no? Entonces esto me alertó, digo, esto es que no hay suficiente información sobre lo que supone tener un trastorno del sueño y la cantidad de terapias e intervenciones que se pueden hacer para mejorar el sueño y por lo tanto la calidad de vida. Siempre se nos ha dicho que tenemos que dormir 24 horas como mínimo, pero nunca se nos ha dicho por qué y para qué. Entonces, de hecho, dormir es un proceso que está muy, 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 muy organizado. Entonces, pero por diversos motivos, por diversas circunstancias, esta organización pues puede alterarse, puede desequilibrarse, pero no nos damos cuenta o no le damos importancia. Y en realidad hay un trasfondo. Hay unas consecuencias muy importantes para la salud que mucha gente desconoce. Totalmente. Es de estas cosas, Mercedes, quizás, que yo tengo catalogadas como que la gente o las personas interiorizan de forma inmediata, como por ejemplo, hoy he dormido mal, esta semana he dormido mal, este mes he dormido más, este año he dormido mal. Conozco a chicas o a chicos, Sí. no por encasquetarlo en un género, que han estado con insomnio años. Y no han ido a nadie, ni a ningún sitio. O sea, no, yo es que tengo insomnio y ya lo interiorizo como que es mi mochila Sí. y convivo con ello. Sí, es cierto. Eso pasa mucho en los adolescentes ahora. Claro, por la forma de estudiar, estudiar por la noche, luego levantarse temprano, en fin, un poco descontrol, ¿no? En los horarios del sueño. También el uso de las nuevas tecnologías también influye mucho, la luz azul, en fin. Hay muchos factores que, desde luego, la población adolescente es la que más está sufriendo este tema. Pero sí que es cierto, sí, dime. No, 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 sí. Ah, sí que es cierto que un sueño de calidad es la base para una buena salud mental. Eso está claro. Dormir bien es vital para que nuestro cuerpo pues repare los tejidos, reponga las células, recupere la energía, además de organizar los recuerdos y retener los conocimientos. Es fundamental para el aprendizaje el dormir bien. Aunque se piense que en el sueño, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se apagan y entran en un modo de piloto automático, pues esto es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no dormimos lo suficiente? Pues hay unos efectos que son inmediatos, del día siguiente. Por ejemplo, pues las ojeras, que estás pues como de muy mal humor, la memoria a corto plazo no te funciona muy bien. Las funciones ejecutivas también fallan, entendiendo por funciones ejecutivas esa capacidad de la mente de poder planificar, de poder organizar pues cualquier actividad que vas a realizar en tu vida. Esto en primer término, o sea, al día siguiente, pero si ya esto es recurrente a medio y largo plazo, pues pueden aparecer serios, serios problemas que ponen en vilo nuestro bienestar. Que podemos hablar de algunos cuantos. Por ejemplo, un mayor riesgo de diabetes tipo 2, mayor riesgo de aumento de peso, porque sabemos que el sueño ayuda al cuerpo a convertir la glucosa en energía y descomponer la grasa en proteínas. Entonces, también hay más riesgo de hipertensión, de padecer enfermedades cardiovasculares, porque
La falta de sueño también afecta a las hormonas que regulan el estrés, sobre todo el cortisol. Hay un mayor deterioro de la memoria, de la concentración, y fíjate que también he leído hace poco que está demostrado que conducir con sueño o con falta de sueño, digamos, de que vas arrastrando, es tan peligroso como conducir ebrio. Sí, me impactó bastante también esto, ¿no? ¿Cómo le estamos, no le estamos dando la suficientemente importancia? Bueno, otro aspecto interesante es las repercusiones que tiene sobre el sistema inmunológico. Si no dormimos bien, tenemos todas las papeletas para enfermarnos con más frecuencia y no solo eso, sino que nuestra recuperación va a ser mucho más lenta. Bueno, pues, dicho esto, vamos a hablar un poco también de los beneficios, ¿no? Que tiene una buena calidad del sueño. Pues mira, mayor bienestar emocional, tu estado de ánimo es más activo, mejora, tu memoria es más activa, piensas con más claridad, desarrollas tus proyectos, tus ideas, tu trabajo con mayor creatividad, tienes mucho menos riesgo de padecer enfermedades tan graves como la diabetes o un infarto, una enfermedad cardíaca. Reduce el estrés, hace que la gente se lleve mejor y en definitiva lo que eres es más feliz, tienes un mayor bienestar. Pero sí que es importante, porque estoy hablando de calidad del sueño, a ver qué es eso de la calidad del sueño. Entonces, en la calidad del sueño hemos de contemplar tres aspectos que son básicos. La duración, por un lado, la continuidad, por otro, y la profundidad, por otro. Si hablamos de la duración, podemos preguntarnos, a ver, ¿el tiempo que duermo es suficiente para que yo me sienta descansada al día siguiente? En cuanto a la continuidad, ¿duermo toda la noche seguida o hay interrupciones que luego no puedo conciliar y me quedo ahí enganchada y al final estoy que me levanto muy cansada? Y en cuanto a la profundidad, esto es muy importante también, preguntarnos, a ver, ¿nuestro sueño es lo suficientemente profundo para considerarse realmente que sea reparador? Esas tres preguntas son quizá las que debamos contestarnos. Quizá sea el momento, una vez que nos respondamos a esto, de consultar con un profesional, ¿no? Para ver qué es realmente lo que está pasando. Y que, bueno, pues haga un diagnóstico de cuál es realmente la causa, ¿no? De este trastorno del sueño. O bien, también otra posibilidad es apuntarse al curso que vamos a organizar, que empieza el 13 de abril, que, bueno, que es un curso maravilloso donde vamos a tratar todas estas cuestiones desde un punto de vista de la neurociencia, los vamos a tratar con mucha más profundidad. Y vamos a dar alternativas de tratamiento desde un punto de vista alternativo. Pues, ¿para qué? Pues para promover un sueño de calidad. Sin duda. Yo te quería preguntar, según tu experiencia, a continuación, ya que nos has puesto un muy buen contexto de cuáles son las tres preguntas claves para que se tiene que hacer cada persona, ¿no? Para Sí. evaluar, inclusive los profesionales que se dediquen a esto, para saber si su paciente tiene un sueño en todo, en cantidad, calidad y profundidad. Me gustaría comentarte, según tu experiencia, ¿cuáles son las alteraciones del sueño más sobreexpresadas? ¿Cuáles son las que más te sueles encontrar? En la actualidad, prácticamente desde el inicio de la pandemia, son dos. Primero de todo, alteraciones del sueño relacionadas con la conciliación y luego alteraciones del sueño relacionadas con la fragmentación. Aunque sí que es cierto también, porque esto es importante decirlo, ¿no? Que anterior a la pandemia, el 50% de los pacientes, cuando tú hacías la historia clínica y preguntabas por trastornos del sueño, te transmitían que tenían problemas de sueño, ¿no? Y es que el sueño y la salud mental tienen una relación bidireccional, ¿vale? Un trastorno del sueño puede producir un trastorno mental y un trastorno mental
provoca, tiene también insomnio, ¿no? Como un síntoma secundario. O sea que fundamentalmente ahora con lo que más me estoy encontrando como primera queja de consulta, ¿por qué viene esa consulta? Es por alteraciones de conciliación y de fragmentación. Y en relación a estas personas o a estos sujetos que tienen estos problemas del sueño, ¿nos puedes comentar alguna herramienta o alguna estrategia que ayude a la persona a mejorar ese estatus de sueño o que por lo menos ayude a identificar Sí. cuáles son los focos que le están llevando a estas disrupciones? Claro que sí. Eso a través de la historia clínica, bueno, pues se ve claramente. Y el tratamiento de primera elección dentro de la rama de la psicología es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, ¿no? Es un programa que está muy estructurado y lo que enseña al paciente es a identificar esos pensamientos y a reemplazarlos por otro. Pero yo incluyo también dentro de esta terapia cognitivo-conductual una intervención en técnicas de mindfulness. ¿Por qué? Porque ayudan, yo estoy viendo que ayudan a consolidar el sueño, a reacondicionarlo y sobre todo, se trabaja el malestar que genera el mal dormir, que eso tiene un efecto devastador sobre las personas. Entonces, para decírtelo de un modo resumido, lo que hacemos es que enseñamos a dormir conectando con la somnolencia y la relajación natural al llegar la noche y mantener esa conciencia hasta que el sueño aparezca, hasta que tú te desvaneces en el sueño. Es decir, es como si tú preparas tu cuerpo y tu mente para que el sueño venga, no es al revés, ¿eh? Tú tienes que preparar tu cuerpo y tu mente. Entonces, la persona, visto de modo holístico, de modo integral, entra en sintonía con el ciclo de la melatonina, que es la hormona del sueño. Totalmente. En relación también a esto, no, a nuestros alumnos en los cursos nos cuentan y siempre nos piden, oye, ponerme casos prácticos, ponerme cosas que sean así más extrapolables a la realidad. Y me gustaría preguntarte si tienes algún caso o si has atendido algún caso en estos últimos meses que te haya especialmente llamado la atención para que nos cuentes, bueno, pues cómo progresó o para que nos cuentes, oye, mira, esta persona venía con X problema en concreto y cuando trabajamos X cosa cambió radicalmente. ¿Nos puedes contar alguna experiencia? Sí, claro que sí. Vienen, yo trabajo bastante en el ámbito sanitario y sociosanitario y sí que he tenido varios pacientes en ese campo. Sobre todo en problemas de conciliación. Problemas, tú imagínate trabajar en una residencia de mayores en plena pandemia, cuando apenas sabíamos nada de qué era lo que sucedía y la gente estaba muriendo. Y la gente estaba muriendo sola, ¿no? Entonces eso realmente a una persona que está al servicio de los demás, eso le impacta, le crea sentimientos de culpa. ¿Qué puedo hacer más? ¿He podido hacer más? Le crean miedos de contagiarse, miedos de contagiar a su familia. Es decir, una serie de pensamientos, no me gusta hablar de negativos, sino pensamientos desagradables, que eran lo que no le dejaban conciliar el sueño. Entonces, en este caso, este era el problema, porque era una persona que normalmente su sueño había sido un sueño de calidad, ¿no? Entonces, bastaron únicamente unas técnicas de mindfulness para un entrenamiento para ver los pensamientos como puro pensamiento. Tú no eres tus pensamientos, tú eres mucho más que tus pensamientos. Tú, imagínate un cielo azul, amplio, sin nubes, y esa es tu mente, por ejemplo, como una metáfora. Y de repente, pues pasan nubes y es un pensamiento, pasan nubes negras. Hay veces que está el cielo lleno de nubes negras. Simplemente se le enseña a esperar con ecuanimidad a que esas nubes pasen, porque todo pasa, ¿no? Utilizando no técnicas de relajación, porque en mindfulness no utilizamos técnicas de relajación. Sí que me ha resultado muy útil utilizar el body scan, un escaneo corporal, ¿vale? Y luego, pues simplemente trabajando el triángulo de la atención, donde relaciona
los pensamientos, con las emociones y las reacciones corporales. Es algo que está muy relacionado y es algo que trataremos más a fondo en el curso. Es decir, cómo poder cortar, eludir esos pensamientos, que es viviendo en el momento presente. Y eso es algo que se puede hacer, que se aprende, se practica y es muy valioso. Y te vale no solo para los trastornos del sueño, sino para toda tu vida, para cualquier problema que puedas encontrar intenso en tu vida, cualquier reto al que te enfrentas, ¿vale? Pero aplicado a los trastornos del sueño, me ha resultado sumamente eficaz. ¿Y cómo fue la progresión de esta persona en este caso? Pues la progresión fue muy buena. Empezó, bueno, tuve la suerte de que era una persona bastante, bastante abierta a este tipo de intervenciones, que son de una forma más integrativa. Y bueno, pues al principio pues resultó simplemente con las grabaciones que hacíamos en sesión, yo se las grababa para ella, para que ella pudiera hacerlo a lo largo del día, y mantener así. Entonces, progresó de una forma magnífica y estaba conciliando el sueño cada día mejor, hasta que hoy en día, bueno, ha pasado bastante tiempo, duerme perfectamente y está recomendando mis audios a todas las compañeras que todavía, pues bueno, están en una etapa, digamos, más delicada, ¿no? Como de estrés postraumático o un estrés muy agudo por todas las situaciones que han tenido que vivir y que están viviendo día a día. Totalmente. Yo creo Lugar que de no, trabajo. no, no se nace preparado para estas situaciones, yo creo. No, la verdad es que nos ha cogido tan desprevenidos que ha sido unas intervenciones que hemos tenido que todos los psicólogos ponernos las pilas y en la piel de, no sé, de estas personas que atienden en directo a enfermos de COVID. No sé si normalmente solemos pedir recomendaciones de los entrevistados, de los profesores, de los docentes que pasan por aquí por el podcast. Y a mí me gustaría saber si tienes alguna lectura que recomiendes, alguna información o algún avance que hayas escuchado hace relativamente poco para que nos lo cuentes. Bueno, en este momento que estoy bastante centrada en los trastornos del sueño y cómo afrontarlos desde un punto de vista integrativo, descubrí un artículo súper interesante que veremos los resultados en el curso porque todavía no tienen los resultados. Resulta que en diciembre de 2020, o sea, hace nada, se planteó el primer estudio que investiga los efectos potenciales de una prescripción de risa, pero de una risa autoinducida. Tú te ríes porque tú te quieres reír. En parámetros objetivos y subjetivos del sueño. Porque sí que es cierto que hay estudios que ya han demostrado que la risa, la prescripción de la risa autoinducida, tiene efectos interesantes, importantes, en los aspectos subjetivos del sueño. Pero la importancia de este estudio es que va a estudiar no solo los subjetivos, sino también los objetivos. Entonces, es un planteamiento que están haciendo muy bonito, parte de la Universidad de Zayed, en Abu Dhabi, junto con otras universidades. La persona que lo está dirigiendo se llama Teresa Arora, estoy en contacto con ella para tener información de primera mano, porque es que me parece preciosísimo, ingenioso el estudio que están haciendo. Y fíjate qué fácil, simplemente con la risa. Sí, vamos, sin duda, si realmente sacan datos relevantes, obviamente es de las ¿Sí? intervenciones más baratas y accesibles Más que puede tener accesible. una persona. Oye, o complementaria. O claro. Depende un poquito de yo qué sé, Sí, de sí. digamos, el diagnóstico que tengamos, ¿no? De esa persona. Así que fíjate qué interesante esto de la risa. El yoga de la risa, que se llama. Sin duda, yo creo que siempre nos queda tantísimo por descubrir de nosotros mismos.
Y como muchas veces, no hay que entrelazar tanto el rizo, sino ordenar un poco muchas cosas del estilo de vida, de todo Claro, lo, de lo que somos, de lo que pensamos, sí. que bueno, quizás el día que podamos ordenar todas estas ideas a nivel académico, a nivel científico, y podamos Sí. extrapolarla a nuestros pacientes día a día, Ajá. yo creo que vamos a aportar de forma mucho más accesible a mucha más población masiva soluciones para todo tipo de problemas. A mí Luego, y lo que... con terapias muy sencillas, con Sin terapias duda. muy, muy, muy sencillas que están aquí a la vuelta de la esquina y no nos hemos dado cuenta, no nos hemos parado a pensar, oye, ¿y esto? Fíjate, ¿qué efectos podría tener respecto al sueño? Pues hay gente que se lo pregunta, ¿no? Y hay que Totalmente. felicitar a esa gente y hay que seguirla y hay que animarla a que continúe investigando. Totalmente, totalmente. Oye, Mercedes, ¿y dónde podemos, como pregunta final para cerrar este podcast, dónde podríamos encontrarte como profesional para la gente que nos esté escuchando? Si tienes página web, si tienes redes Sí, sociales. tengo página web. Mi página web es mindfulnessybienestar.es. Dentro de la página web tengo, digamos, una pestañita que se llama Terapia para Todos, ¿vale? No está específicamente el tratamiento del sueño, pero bueno, es un tratamiento que estoy haciendo, obviamente, y sobre todo desde la pandemia es lo que más se está trabajando. Eso junto con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? En las redes sociales me muevo muy poco, la verdad. La verdad es que me muevo muy poco. No sé por qué, no me veo. Sé que hay que estar al día en eso, pero no sé. No Tengo te que preocupes. aprender. Nosotros lo que hacemos es que en la descripción de este podcast vamos a poner tu web, ¿vale? Para todo el que te escuche y quiera seguir pues ampliando información de todos los temas que hemos comentado, pues que se Sí. vaya directamente y no se pierda por el camino, ¿vale? Claro, o que me escriban Sí. a Si través quieres. del formulario de mi web. Claro. Ponemos el enlace si quieres a tu web y otro al formulario y ponemos lo de Claro. escribe aquí si quieres. Perfecto. Genial, muy bien. Pues Mercedes, por mi parte, creo que hemos resuelto todas las dudas que traíamos a esta entrevista. Creo que hemos hablado de cosas muy interesantes en este sentido. Y a mí me gustaría, para terminar, bueno, saber si tienes o si quieres contar algo más sobre esta temática o sobre cualquier cosa. Es el momento. Bueno, podría contar muchas, muchísimas cosas porque te pones realmente a buscar información actualizada y realmente te sorprendes. O sea, no sé por dónde decantarme, qué contarte. Sobre todo que a mí me apasiona la neurociencia, pues aspectos de la neurociencia del sueño, qué interesante, ¿no? Qué cosas más interesantes y sobre todo en una sociedad en la que estamos viviendo que yo creo que somos demasiado mentales, mentales. Entonces, abordar el tema desde un punto de la neurociencia quiere decir que está demostrado a través de artículos, a través de metaanálisis, a través de todo, nos hace bajarnos un poquito esa humildad y ver realmente cómo son las cosas, ¿no? Eso es lo que, bueno, yo estoy aprendiendo, ¿no? Mucha humildad, saber que el sueño es un proceso que está muy organizado y que si se desorganiza, es relativamente fácil organizarlo, ¿no? Sí que es cierto que habrá otros trastornos, que de hecho los hay, que son más bien, que necesitan más bien un tratamiento farmacológico, ¿no? Pero no la mayoría. Está la prescripción de medicinas para dormir, yo creo que está sobre, ¿cómo podríamos decir? Sobreutilizada. Sobreutilizada. Cuando Puede hay ser. estrategias que son absolutamente ecológicas, que abarcan a toda la persona y que está demostrado a través de estudios, que son igual o más útiles. Sin duda, estoy al 100% de acuerdo contigo. Creo que demasiadas personas recurren a soluciones rápidas en forma de cápsula.
Sí. antes de preguntarse por qué, por qué está pasando, por qué no puedo dormirme, por qué me levanto a mitad de la noche, por qué no puedo dormir en 3 días. Creo que se recurre mucho a lo rápido Sí. y nos estamos alejando mucho del autoconocimiento y el desarrollo personal. Vivimos demasiado rápido, ¿no? Y quizá muchas veces nos dé miedo indagar en las causas que nos provoca, por ejemplo, el dar vueltas a un pensamiento o a dos pensamientos, ¿no? Porque una vez que entendamos, que comprendamos por qué estamos dando vueltas a ese pensamiento y lo aceptemos, eso desaparece, ¿no? Simplemente hace falta el coraje de verlo, el coraje. Esto lo puede hacer uno solo o lo puede hacer acompañado de un profesional. Así que esto es lo que te tengo que decir, que tengo muchas ganas de empezar el curso, de conocer a toda la gente que se va a apuntar y que va a ser un curso muy interesante, Por con mucha supuesto. práctica, casos prácticos y con una información actualizada. Animamos a todos los que nos estén escuchando para decirles que bueno, que eso, que vamos a tener una formación sobre trastornos del sueño con Mercedes como profesora, que obviamente estáis todos invitadísimos y le podéis echar un ojo a través de la web de www.esi.academy y que cualquier duda que tengáis sobre esta temática podéis escribirnos a info@esi.academy y nosotros pues os apoyamos o llamamos o solventamos todas las dudas con relación a la formación. Pues bueno, Mercedes, te vuelvo a agradecer de nuevo que hayas dedicado un ratito con nosotros. Sin duda, este es un campo bastante, yo creo que bastante, con bastante solicitud en la actualidad por Sí. la cantidad de alteraciones que existen Sí. en relación al descanso. Y nada, que por nuestra parte, por parte de la Escuela de Salud Integrativa, estamos deseando comenzar este nuevo proyecto formativo. Claro Y nada, te damos las gracias por aventurarte junto a nosotros y seguro que irá estupendamente. sí. Muchas gracias a vosotros por la confianza. Por supuesto. Pues nada, dejamos tus datos en la descripción y nada, terminamos aquí. Así que nada, que paséis un buen día y hasta la próxima. Y buen finde. Hasta pronto. Un abrazo. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.